inspirada en una historia real. Estoy enamorado de una chica de iglesia. Ahora sé lo que la gente quiere decir cuando dice, ojalá hubiera sabido en ese tiempo lo que sé ahora. Es la verdad. Tal vez me habría ahorrado una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Pero supongo que en una visión más amplia, es parte del plan de Dios. Y lo único que podemos hacer es aceptarlo. Porque si nos detenemos a pensar, Dios lo controla todo de todas formas. Y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Sigue caminando. Créanme, lo intenté. Él decía a la izquierda, y yo giraba a la derecha. Decía más despacio, y yo oprimí el acelerador. No intentaba oír lo que quería decirme. Tal vez por eso tuve que pasar por todo esto. Tal vez por eso las cosas tuvieron que ocurrir como ocurrieron. Alguien en alguna ocasión me dijo que Dios algunas veces tenía que usar medidas extremas para afrontar circunstancias extremas. Creo que fui una de esas circunstancias. Algunas veces siento que Dios me dio toda la vuelta a la manzana, solo para llevarme a la puerta de al lado. He visto y experimentado muchas cosas en mi corta estadía aquí. He amado, reído, llorado, ganado, perdido. Pero puedo decir sinceramente que, a pesar de todo, no tengo demasiados remordimientos. Prisión Federal de California. Ha sido un camino muy, muy largo. Déjenme contarles. Mejor aún, déjenme mostrarles, llevarlos hasta el comienzo, cuando la vida era un poco más fácil. Bueno, más o menos. Tienen que dejar de despilfarrar el dinero y de ser irresponsables. San José, California, 2009. Y empezar a pensar en su futuro, ¿entienden? Miles, ¿en qué tenemos que pensar? Ganamos dinero, lo gastamos y luego ganamos más. Ustedes creen que esto es una broma, pero esto no es ningún juego. Paso la mitad del tiempo estudiando todos los aspectos, tapando mis rastros para no tener problemas con impuestos ni con nadie más. ¿Pero creen que no me hago notar? Un hombre joven con un auto de $300,000. ¿Una casa de 1,000,000? Y mamá y papá por ningún lado. Giro un cheque. Uso una tarjeta de crédito de vez en cuando, ¿entienden? Ahora, sácale ese dinero. Oigan, vamos. ¿Por qué mejor no dejan de hablar tantas tonterías? Ya entendí. Estoy listo para ganar. Sí. Aquí está mi dinero. Hagámoslo. ¿Qué tienen? ¿Te damos? No hay problema. El resto. Y el mío está completo. Está todo aquí, se ve bien. Entonces, escuchen, volvemos aquí esta noche. Nos reunimos, tomamos algo, celebramos un poco y, ¿saben? Hacemos lo que sabemos hacer. Dame eso, salgamos cinto. De aquí, nos vemos más tarde. De acuerdo. Este parece muy liviano, amigo. ¿Estás seguro de que son 75? Ser, hermano. Claro que sí. Está loco. ¿Eres tú, César? No, soy yo, mamá. ¡Miles! ¡Qué sorpresa, cariño! Hola, ¿qué mamá. Haces aquí? Solo vine a dejar unos papeles en mi caja fuerte. Ya regreso, mamá. Muy bien, cariño. ¿Qué estás cocinando? Oh, unos espaguetis. Huele delicioso. Siempre he querido ir allá. ¿A dónde? ¿Sandals Resort? ¿Y por qué no vas? Claro. Como si fuera tan fácil. No todos somos millonarios como tú, señor. No digas eso. ¿Y cómo estás, cariño? Ah, estoy bien. De hecho, estoy muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, señor, muy bien. ¿Cuándo me vas a dar un nieto, señor? Ah, ya empezaste a hablar de nietos. Escúchame, mamá, ya te lo dije. No puedes esperar nietos pronto. Tienes que ir a la iglesia conmigo y buscarte una buena mujer allá. ¿A la iglesia? ¿Qué, Miles? Parece que no hubieras sido criado en la iglesia. Te llevaba todos los domingos. Y todos los domingos me aburría también, mamá. Disculpa, pero
La música era horrible, el culto lúgubre. Todos esos dibujos hechos en vidrio y las estatuas siniestras por todos lados. No sé. Miles. Quiero decir, realmente piénsalo, mamá. ¿Por qué crees que me levantaba los domingos para ir a la iglesia? Porque sabía que iríamos a ese brunch después. ¿Sabes que me encantaba el buffet? ¡Oh! Enciéndele una veladora a ese, Miles Montego. Porque si tengo que empezar a obligarte a ir, sabes que lo haré. Bueno, sabes sí, que lo sé. Haré porque hay muchas cosas por las que agradecer. Supongo. Pero te diré algo. ¿Qué? Si encuentras una de esas chicas buenas en tu iglesia, dale mi número y dile que estoy listo para cualquier cosa. ¿Para cualquier cosa? Sí. Te amo, mamá. Y yo a ti, cariño. Debo irme, pero dale saludos a papá. Dile que le daré un grito. Más tarde, tal vez, ¿bueno? ¿Darle un grito? Oh, ¿qué es eso, Miles? Nos vemos, mamá. Sede de la DEA. Siéntense, por favor. ¿Saben qué es esto? Las relaciones de tiempo y gastos del caso Montego. Ustedes gastaron más tiempo y dinero de lo que yo autoricé. Señor, creemos que esta pandilla es una de las más grandes que opera en esta región, con conexiones en varios otros estados. Este hombre vive en una casa que vale más que todas nuestras casas juntas. Uno de sus autos vale más que todos nuestros autos En su combinados. Muñeca lleva puesto más de lo que nosotros ganamos en un año. Trabajamos en esto 24 horas bueno, al día. Bueno, será jefe. Mejor que dejen de hacerlo. Ese es su problema. Trabajan 24 horas al día. Y ese tiempo le cuesta a esta oficina mucho dinero. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Le pondremos precio a la justicia? Esta conversación ha terminado. Quiero un informe de progreso y estado sobre mi escritorio en la mañana. Yo decidiré si cerramos o no el caso. ¡Quítese de mi camino, amigo! Esto no me puede estar pasando, amigo. Parece que tiene mucha prisa, ¿verdad? No me creería si se lo dijera. Sí, probablemente tengas razón. Licencia de conducción, tarjeta de propiedad de seguro obligatorio. Bien, caballeros, escuchen. Y damas, les diré lo que tenemos para hoy. Primero, este es Percy Taylor, alias Peabody. Es el hombre fuerte de esta pandilla que tenemos en la mira desde hace tiempo. Luego está Martin de la Fuente. Es el mejor amigo del jefe de esta pandilla. Están seguros de que cuando vean al jefe, el señor de la Fuente no estará lejos. Luego, Taylor, del Mónico. Mejor conocido como Wiki. Yo sé, estoy de acuerdo con ustedes. Tiene un nombre estúpido, pero no se dejen engañar. Es tan peligroso como el resto de esta pandilla. Después, Chris Mayer. Este hombre es el que más dinero consigue para estos sujetos. Pero no dejen que su cara de bebé los engañe.
Y por último, pero no menos, tenemos al jefe de esta pandilla, Miles Montego. Tenemos razones para creer que este sujeto es el mayor traficante de drogas en todo el norte de California. Y por eso queremos detenerlo exactamente. Es sagaz, es millonario y bien parecido. Pero no necesariamente quisiera casarlo con mi hija. Bien, escuchen, dejando las bromas a un lado, esta es una pandilla armada y muy, muy peligrosa. Trabajan de una manera estricta y eficiente. Y no les gusta que nadie se entrometa entre ellos y su dinero. ¡Por el dinero, amigos! ¡Por el dinero! Oye, otra ronda, por favor. Oye, Miles, necesito decirte algo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, amigo? Escúchame bien, sé que no te gusta que te cuenten esta clase de cosas y de verdad lo entiendo. Pero ese tal Jesse me está debiendo mucho dinero. Y desde hace como 2 o 3 semanas me está sacando el cuerpo. Bueno, Marty, esta es la última vez. Pero como ya te dije, no quiero saber nada. ¿Qué, por qué, cuándo, nadie, nada de eso? ¿Me entiendes? Te entiendo, jefe. Habla en serio, amigo. Bien. Nick, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Pero no tan bien como tú. Tienes que aprender a dejar algo de dinero para que algunos podamos ganar. No molestes, amigo. Bueno, ya... Estamos en el 4 de julio y he invitado a un grupo de personas fabulosas. Tengo bistec de Argentina y langostas de Maine. Falta que nos acompañe. Es para no sentir que solamente conozco gente adulta. Suena bien, Nick. Creo que voy a aceptar tu invitación. Sí, entonces vendrás. Espérame en una hora, más o menos. Bien. Nos vemos, ¿bueno? Bueno, excelente. Bien, gracias. ¡Oh, Miles! Mi amigo más joven y divertido del mundo. ¿Viniste? Sí. Hola. Oigan todos, les dije que tenía amigos divertidos. Él es Miles. No digas eso. Quiero ser como tú cuando sea viejo. ¿Ah, viejo? Sí, ese estómago Oye, de viejo. ¿A quién le dices viejo, ah? Sí, sí. ¿Con quién viniste? No, hoy estoy solo. ¿Solo? Bueno, no dejes que el dinero guíe tu vida, Miles, o terminarás como todos los que están aquí. A mí me parece que les va bien. Hablo en serio, Miles. Le pido a uno de ellos que me pase las papas fritas y quiere preguntarme cómo cerró el mercado ayer. Vamos, hombre, construye una vida. Yo era igual, Miles. Mi carrera casi me cuesta mi familia. Karen y yo llegamos al punto en que no nos comunicábamos. Según ella, nos mantuvimos juntos gracias a las oraciones de su iglesia. Entonces, tuve que comprometerme a ir todos los domingos y estar con ella el fin de semana. Nunca imaginé que fueras un hombre religioso, Nick. Bueno, no nos gusta esa palabra religioso, Miles. Es como la frase demanda de margen en el mercado de valores. Yo prefiero hombre de fe. Bueno, chicos, a comer. Oh, comamos. ¿Podemos reunirnos y decir una oración antes de comer? Para empezar, quiero dar gracias a todos por haber venido a nuestro hogar hoy. Estamos agradecidos y bendecidos por tener personas tan maravillosas en nuestras vidas y felices de que hubieran podido venir hoy a disfrutar. Cariño, ¿podrías hacer la oración? Quiero decir, no son los Óscares, todos tenemos hambre. Bueno, estaba por agradecerle a mi maravilloso esposo por haber organizado todo esto, pero supongo que iré directo al grano. Padre Celestial, gracias por este glorioso día. Es muy fácil creer en ti, tener fe en ti, cuando tenemos la bendición de este hermoso clima y de tan deliciosa comida, pero lo más importante son los amigos y la familia que nos acompañan para disfrutar el día de hoy. Por esto y mucho más, gracias. Amén. 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 ¡Qué bella oración! ¿Les gustó? Sí, así fue. Bueno, finalmente vamos a comer. Ella es Vanessa. Va al curso bíblico todas las semanas con mi esposa. ¿Curso bíblico? ¿Curso bíblico? ¿Viene aquí con frecuencia? Ven acá. Sí, así es. Hola, damas. ¿Cómo están? Quiero presentarte a algunas de mis amigas del curso bíblico. Ella es Shari. Hola, Miles. Maylin. Un placer conocerte. Hola. Y Sara. Un gusto conocerte, Miles. Y ella es Vanessa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bien, Miles es un hombre bonito. Gracias. ¿Puedo recuperar mi mano o llamo al 911? Lo siento. Está bien.
¡Papá, mira esto! ¿Y cómo conoces a la familia Houston? Nick es mi corredor de bolsa y asesor financiero. Nos vemos de vez en cuando. ¿Tan joven y accionista? ¿Y tú, por qué los conoces? Vamos a la misma iglesia y curso bíblico. ¡Qué bien! ¿Vas a la iglesia los domingos? Sí, señor. Todos los domingos. ¿Y cuál dijiste que era tu religión? Supongo que soy cristiana, pero sabes que no nos gusta esa palabra. Correcto, correcto. Les gusta decir hombre de fe, o en tu caso, sería mujer de fe. ¡Exacto! ¿Sabes de lo que estoy hablando? Pues sí, ¿no saben todos? ¿A cuál iglesia vas? Oh, bueno. En este momento estoy entre una y otra iglesia. ¿Entre una y otra iglesia? Sí. Entre una y otra iglesia. Bueno, ¿y cuál era el nombre de la última iglesia? No, en realidad no recuerdo. Pero puedo llamar a mamá y estoy seguro de que ella ¿Entonces estás jugando conmigo, señor Miles? Sí, me descubriste. Pero sí voy a la iglesia. Los domingos de Pascua. Con mamá y en Navidad, si eso cuenta. Mira, me crié dentro de la iglesia católica. Pero, ¿sabes? Bueno, no sé, nunca fui demasiado practicante. Creo que no me sentía cómodo en mi iglesia. Debes buscar una iglesia en la cual te sientas cómodo y quedarte ahí. Wow, creo que cerramos el establecimiento, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿crees que entre la escuela y salvar el mundo te quede tiempo para volvernos a ver? Por favor, Miles, mi vida no es tan seria. Pero sí, me encantaría. Entonces, dame tu teléfono. Muy bien, aquí. Tengo una buena idea. ¿Qué tal si no jugamos el juego de quién espera llamar a quién? Sí, no me gusta ese juego tampoco. Tengo uno mejor. ¿Qué tal si jugamos el juego de quién puede llamar a quién? Ah, ese me gusta. A mí también, claro. Bueno, ahora sí, indudablemente sí, tengo que irme. Supongo que volveré a hablar contigo mañana, pronto. ¿Qué tal si yo te llamo primero? Buenos días, Vanessa. Veamos qué dice. Buenos días, señor Miles. Sé que es un poco temprano, pero mis domingos comienzan cuando sale el sol. Solo quería decir que realmente disfruté el momento ayer contigo y espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, te deseo un día bendito, señor Miles Montego. Y a propósito, yo gano el juego. ¿Paz? La llamaré. ¿Hola? Estás demasiado activa a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Estás despierto? Sobra la respuesta. Mis días generalmente empiezan hacia las 5 a.m. ¿5 a.m.? ¿Qué eres, panadero? No, tengo muchos negocios en la costa este. La diferencia horaria me levanta. Bueno, señor... Importante, ¿sabes? ¿Qué te parece si vamos a la iglesia hoy? Oye, ¿sabes? Hay una cantidad de cosas que debo hacer para mañana. Pero la invitación queda pendiente. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, claro. Sí, cualquier día. Bueno, tengo que irme ya, pero tal vez podemos hablar más tarde. ¿Qué tal si anulamos el tal vez y nos vemos después de que ambos hagamos lo que tenemos que hacer? No solo hace ostentación de su dinero en todas partes,
sino que también conquista a las chicas bonitas. ¿Detecto algo de envidia ahí, McDaniels? Ah, no, eso no es envidia. Cuando le ponga las esposas y lo condenen a cadena perpetua, mientras yo estoy en mi casa muy cómodo, ahí verás la envidia que le tengo. ¿Vives en este lugar solo? Sí. Así es, al menos que haya algunos insectos de incógnito. Miles, este lugar es hermoso. Gracias, me encanta que te guste. ¿Gustarme? Me fascina. ¿Y cuántas habitaciones tiene? La última vez conté 8. ¿8 habitaciones para una persona? ¿Para qué compraste una casa con 8 habitaciones? Necesitaba más espacio de closets. Es una broma. Eso está mal. Solo estaba bromeando. Hasta la cocina es absurda. ¿Cocinas? Algo algunas veces. Tal vez puedas venir una noche y te preparo algo. Bueno, esta casa enorme para una persona. No uso todo este espacio. Realmente termino durmiendo en el sofá la mitad del tiempo. ¿Sabes? Paso por este lugar muy a menudo, pero nunca he comido aquí. Sí. Bueno, espero que tengas hambre porque la comida aquí es fabulosa. Rayos. Oh, no. Tranquilo, solo contesta. Debo contestar esta llamada. Disculpa. ¿Hola? Hola, ¿qué se dice, amigo? Hola, amigo. ¿Cómo va todo? Solo ganándome un dólar por cada 15 centavos, ya sabes. Dime, ¿mandaste ese paquete? Sí, lo tendrás en tu escritorio mañana en la mañana. Tal vez hacia las 10. Me gusta tu estilo, Miles. Tienes todo listo de tu parte, ¿correcto? Con seguridad, T. Todo está planeado como lo organizamos. Todo está programado. Nos vemos en un par de semanas. Excelente, amigo. ¿Qué deduces de esto, Brian? ¿Habías oído hablar de este sujeto, T? No puedo decir que sí. ¿De dónde salió la llamada? De un celular ubicado en Ohio. Podría ser uno de sus clientes, tal vez una conexión. Esa es mi suposición. Esto va bien, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Tienes que irte? Porque yo lo entendería. Oh, no, de ninguna manera. Lo que es más, apagar el teléfono ahora para que podamos disfrutar de la cena. No te atrevas, Miles. No, no hay problema. Evidentemente es tu negocio. Jamás te pediría que lo hicieras. ¿Sabes una cosa? Eres increíble. Muchas mujeres dirían algo como, eres un grosero, podrías apagar ese teléfono, y tú me dices algo así. Como sea. Dime, ¿el mercado de valores te dio todo esto? ¿La casa, los autos, las joyas, o heredaste una inmensa fortuna familiar? Me gusta incursionar en cosas diferentes. En este momento tengo una serie de espectáculos aquí en la bahía. De hecho, son 3. Tengo uno en San Francisco, uno en Oakland y otro aquí en San José. Wow, Miles, es emocionante. ¿Sabes? Estaba pensando si tal vez quisieras acompañarme a alguno de los espectáculos. No tienes que ir a todos, pero... Señor Miles, ¿me está invitando a otra cita? Supongo que sí, señorita Vanessa. Me encantaría. Entonces es un compromiso. Miles, pasé una velada muy agradable contigo. ¿En serio? Yo también. No quiero decir eso. Yo tampoco. La pasé muy bien. Todavía no puedo creer que gastaras todo ese dinero en esta casa tan grande para vivir solo, ¿sabes? Tal vez algún día encuentre a alguien que la llene. ¿Eso crees? ¿Hay alguna diferencia si compro la casa primero y luego encuentro a alguien especial para compartirla? Vamos. No, supongo que no. ¿Convertible plateado? Sí, ¿y? ¿Quieres oír una historia? Sí. Hace unas semanas iba en mi auto. Llegué a una señal de pare y miré hacia la intersección. Entonces vi un convertible. Pero lo que realmente me llamó la atención
Fue la hermosa mujer que lo conducía. Tenía un lindo cabello negro. Largo, parecido al tuyo. Usaba lentes. Unos llamativos lentes de sol. ¿Y sabes algo? Me sentí atraído. Sentí que tenía que alcanzarla. Entonces, empecé una persecución. Detuve el tráfico. Hice zigzag entre los autos. Y para acortar la historia, un policía me detuvo. Pero, ¿sabes? Lo que realmente me molestó... ¿Qué? Que no tuve la oportunidad de conocerla. Que no pude saber quién era ella. ¿Qué clase de auto dijiste que era? Un Sebring convertible plateado. ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! Está en el almacén. ¿El chico que acabas de conocer? Sí, allá está. ¿Dónde? No digas su nombre, podría oírte. Oye, es maravilloso. Tienes razón, te odio en este momento. Bueno, no te quedes ahí parada, ve y le hablas. Estoy segura de que no vino a comprar una calcomanía de Jesús para su auto. Sí, ve. Ve. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces aquí? Estaba por aquí, pensé que podría pasar y sorprenderte. Bueno, estoy sorprendida. Me encanta el local. ¿Qué clase de local es? Gracias. Es uno de artículos basados en la fe. Bueno. Entonces, supongo que hay un mercado grande para toda esa mercancía de la iglesia, ¿o no? Sí, así es. Ay, se ven lindos juntos. Ella se ve feliz. Sí, lo sé. Su último novio era un idiota. Tenemos camisetas y libros y CDs con el tema de Cristo. Cosas así. ¿Todos son artistas cristianos? Es correcto. Este parece un verdadero rapero. Miles es un verdadero rapero, solo que sus temas hablan del Señor. No es lo que digo. Quiero decir, este tipo parece un gángster. Y la música que oí cuando entré me incitó a botarme del escenario. ¿Nunca has escuchado música cristiana? No, mamá oía los álbumes de música gospel de Elvis Presley los domingos, pero fuera de eso, no. Bueno, te conseguiré música cristiana realmente maravillosa. Espera un momento. Traeré unos CDs. Ok. Devon Bonafide. ¿Qué tienes para mí? Bueno, te conseguí unos CDs realmente maravillosos. Confía en mí. Miles, te van a gustar. Si tú lo dices, ¿cuánto te debo? Considéralo un regalo mío. Genial. Me encantan los regalos. Y a propósito, estoy invitado a una fiesta de cumpleaños esta noche. ¿Quieres ir? ¿Una fiesta? Sí. Me encantaría divertirme, ¿sabes? ¿Qué te parece a las 7 de la noche? Muy bien, me recoges en mi casa y conoces a mi familia. ¿Conocer a la familia? Esto se está poniendo serio. Oh, por favor, no muerden. ¿Estás segura de eso? Sí. Nos vemos a las 7. ¡Oh, por Dios! Es lindo, ¿verdad? ¿Conocer a mis padres hoy? ¿Es en serio? ¿Alguien puede abrir la puerta? Espera un momento. No puedo creerlo. Te llamaré luego. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Alisa. Soy Miles. Vine a recoger a Vanessa. Lo sabía. ¡Vanessa, alguien llegó a recogerte! ¡Mamá, has visto el cargador de mi teléfono! Oye, tú debes ser Miles. Hola, soy Julissa, la hermana menor de Vanessa. ¿Todos gritan en esta casa? Los gritos me están matando. Sí, bastante y muy fuerte. Bueno, fue un gusto conocerte. Lo mismo. Hola, soy Miguel León, ¿y tú eres? Hola, señor León, soy Miles Montego. Wow, Miles Montego, parece nombre de agente secreto. Hombre de misterio. Siento mucho desilusionarlo, pero no hay misterio aquí. Lo que ve es lo que es. Querida, el Smiles vino a recoger a Vanessa. Oh. ¿Tú eres Miles? Ah, sí, hasta donde lo recuerdo.
Es un gusto conocerla, señora. ¿Y a cuál iglesia vas? Wow. Bueno, estoy buscando una nueva iglesia en este momento. Oh. ¿Y a qué te dedicas? Cariño, suficiente interrogatorio. Solo quiero saber con quién sale nuestra hija. Bueno, veo que ya conociste a todos. Nos vamos ya. Buenas noches. Te amo, papá. Adiós. Adiós. Fue un placer conocerlos. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso eres tú? ¿Eres Miles Montego? Sí. Hola, amigo. Sí. Sí. Miles Montego. Qué bueno que llegaste. Pensé que iba a tener que ir a casa a sacarte de ahí. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, jefe. Nada. ¿Cómo estás? Amigos, quiero que conozcan a mi nueva dama. Ella es Vanessa. Vanessa, él es Chris. Hola. Él es Wiki. Un placer. Percy. Hola, mucho y este gusto. Que está aquí es mi mano derecha, Martin. Hola, Martin. Es un placer conocerlos a todos. Miles habla todo el tiempo de ustedes. Amigos, entremos y pedimos unos tragos. Vamos a tomar muy bien. Gracias. ¿Cómo vas? ¡No te quiero volver a ver aquí! ¿Estás bien, nena? Sí. Miles. Oye, tú siempre con algún problema. ¿Qué pasa? No, no pasa nada, amigo. Vamos. Hola, amigo. Te luce ese vestido. Hola, Miles. Hola, Jerry. ¿Cómo estás, amigo? ¿Vas para el Hall de la Fama este año? Bueno, sabes cómo lo hacemos aquí, hombre. Indudablemente. Te felicito, Jerry, sinceramente. Bueno, muchas gracias, Miles. Oh, ¿Vanessa? Él es Jerry Rice, uno de los mejores jugadores de la historia. Jerry, ella es mi chica. Yo sé quién es él. Es un placer conocerlo, señor Rice. Dime, Jerry, por favor. Y el placer es mío. Les deseo una noche maravillosa, pero también, Miles, no quiero que olvides las boletas para ese espectáculo. Oh, Jerry, ¿cómo crees que se me va a olvidar? Vanessa, que tengas una feliz noche. Fue un placer conocerte. Oye, Miles, ¿conoces a Jerry Rice? Oh, sí. Jerry es un muy buen amigo mío. Mi papá se va a morir cuando sepa que conocí a Jerry Rice. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Niñas, quiero que conozcan a mi chica, Vanessa. Vanessa, ella es Nicole, Yasmín, ella es Simón y ella es Chanice. Es un gusto conocerlas. Oye, Miles, ¿qué te pasa? Tomémonos unos tragos. No, esta noche no, gracias. Estoy conduciendo. ¿De qué estás hablando, amigo? Hoy es mi cumpleaños y vamos a celebrar. Vamos, es solo un trago. Tal vez más tarde. Ash. Recuerdo que una vez estaba colgado de una ventana disparando como un demente. ¡Pra, pra, pra! ¡Pra, pra! Oye, Vanessa, quizás no lo sepas, pero Miles Montego está sentada al lado de una leyenda. He visto a mi hombre. Los invito a todos a una ronda. Muy bien, vamos. Y, Vanessa, ¿todo lo que dicen de Miles es cierto? ¿Acerca de qué? Tú sabes. Oh, vaya. No estoy tratando de tenerlas en suspenso, pero no sé nada. ¿Quieres decir que no han hecho el amor todavía? Tratamos de llevar las cosas con calma, eso es todo. ¿Tomar las cosas con calma? ¿Hablamos del mismo Miles? ¿Qué pretenden? ¿Hacerme ver como un psicópata? Ella no quiere oír nada de eso. ¿Creen que le interese? Háganme un favor, modérense. Modérense todos. Bien, sí, así será. Bien. No sé por qué se puso así. No sé. Salió todo eso. Sí, puede ser la chica, no sé qué pasa. Wow, fue una noche extraña. Vanessa, lo siento mucho. Creí que se comportarían mejor. No tienes que disculparte. Todo el mundo tiene un pasado. Todos lo tenemos. Nosotros podemos hablar de cualquier cosa, ¿cierto? ¿Sí? Escucha. Tengo un pasado, nena. Del cual no estoy orgulloso. Y si llegaras a saberlo, siento que tal vez no quisieras volverme a ver. Y eso me asusta. Miles, ¿qué te pasa? Conozco un restaurante pequeño, acogedor. Excelente café, los mejores pasteles. Solo si estás de acuerdo. Sí.
Entonces vamos. ¿Qué te pasa, Lidia? Por favor, duérmete ya. ¿Dormir? ¿Cómo duermes mientras nuestra hija está con ese chico? Es un chico, Lidia. Miguel, percibí una muy mala energía de ese chico. No le conviene a Vanessa. Según tú, ninguno le convendrá. Por favor, duérmete. Prométeme que tendrás una mente abierta y no te asustarás. Te lo prometo. ¿Qué te parecieron mis amigos hoy? Parecen gánsters y narcotraficantes. Es porque esos son, ve. No son de la mafia ni nada. Pero viven ese estilo de vida. Y para ser sincero, yo vivía como ellos. De hecho, todos trabajaban para mí. ¿Para ti? ¿Qué hacían? Aquí tienen. Gracias. Llámenme si necesitan algo más. Sí. Gracias. ¿Trabajaban para ti haciendo qué? Yo era traficante, Vanessa. Y esos hombres que conociste anoche eran mi pandilla. Básicamente, estábamos en cualquier cosa. Wow, Miles, ni siquiera sé qué decirte. Oye, no hablo de eso porque no me siento orgulloso. Ni siquiera sé cómo o por qué lo hice. Pero puedo decir sinceramente que soy un hombre mejor después de todo eso. Wow, Miles. Respecto a tus amigos, cariño, la Biblia dice que una mala compañía corrompe un buen carácter. ¿Realmente crees que sea una buena idea seguir tratando a esos tipos cuando hacen lo que hacen? Son mis amigos, ve. Esos hombres son como mi familia. Puedo contar con ellos para cualquier cosa. Intento decirles que hay otras formas de ganar dinero legal. Pasé los últimos 2 años de mi vida solamente intentando lavar y sacudir todo eso. Sacudirlo, ¿eh? No soy el hombre perfecto, ve, pero... pero lo intento. Maes, lo que dijiste es maravilloso. Para ser sincera contigo, parece un testimonio de alguien cuya vida Dios cambió. Gracias por compartirlo conmigo. Que si lo acepto, no sé qué tanto. Que si quiero alejarme de ti, no. Si algo quiero ahora, es estar más cerca de ti. ¿Es malo decir que me estoy enamorando de ti? No, cariño. Porque yo también me estoy enamorando. Dios. Ah, bueno, ya tuviste tu turno, Scarface. Ahora soy Scarface. Sí, es mi turno ahora. ¿Sabes qué significa Equally Joe, cariño? ¿Tiene que ver con huevos? No, tonto. En la Biblia, Dios se refiere a nuestro espíritu como Equally Joe. Entonces, para que tú y yo tengamos yugo uniforme, debemos sentir lo mismo uno respecto al otro y a Dios. Y tener a Jesús en el centro de esa relación. ¿Crees que puedas hacer eso? Parece mucho, nena, pero... te quiero lo suficiente para intentarlo. Mm.
Buenos días, luz del sol. Este es el gran fin de semana, ¿no, Miles? Sí, eso espero. ¿Así que estos son tus eventos? Sí, tengo algunos socios, pero sí, en su mayoría. Oraremos por ti y tus espectáculos. Gracias, señor Leo, lo aprecio. Tams, ¿qué ocurre? ¿Cómo va todo? Vamos muy bien. Todos los grupos están registrados, están haciendo pruebas de sonido y la boletería se agotó. Eso era lo que quería oír. Esto. Amigo, soy Miles Montego, sin duda alguna. ¿Qué? Oh, espera. ¿Quién se supone que eres? Tú. No es mi forma de actuar, hablar, ni nada. Estuviste fantástico esta noche. Fantástico. Sinceramente me impresionó la organización del espectáculo. ¿En serio? Sí. Me encanta que te haya gustado, nena. Me encantó. Bueno, es hora de descansar porque mañana será un día largo. Bien. ¿A dónde vas? Oh, verás, puedes volverte a acostar porque, señor Montego, te toca el sofá. A mí, la cama tamaño king. Te amo. No olvides tus oraciones. ¡Mua! Dios. Cariño, estos me gustan. ¿Te gustan esos? Sí. ¿Y qué tal estos? Estos están bonitos. ¿Te gustan? Sí. Espectaculares. Los llevaré en todos los colores. ¿Hacemos un receso y comemos algo? ¿Sí? ¿Tienes hambre? Conozco un bonito restaurante aquí. Palabra clave, receso. ¿Sí? No he terminado de hacer compras. No me digas. Celine. ¿Dónde estabas? Te he llamado y llamado. Ocupado en una y otra cosa. ¿Seguimos, cariño? Oh, disculpa, Abe. Ella es Celine. Celine, ella es Vanessa. ¿Cómo estás? Muy bien. Celine es una vieja amiga. ¿Verdad? Bueno, cariño, los chicos están listos. Y tú sabes, el jet espera, te colaje a las 6. Fue un gusto conocerte. ¿Es en serio? ¿Los chicos esperan? ¿De colaje a las 6? ¿De dónde sacaste todo eso? Veo el canal y Entertainment. ¿Te acostaste con ella? Sí. No he debido ni siquiera preguntar. ¿Por qué lo hiciste? Mujeres.
Miles Montego presenta Festival Funk de la Vieja Escuela. ¡Bájate del auto! ¡Bájate del auto! No lo hagas. ¡Abre la puerta, Jesse! ¡Ven acá! ¡Miles, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Asegura la puerta y agáchate! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Tú imbécil! ¡Un momento! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, amigo? ¡Dispárale, Miles! ¡Atrás! ¿Hay algún problema aquí? Jesse, ¿hay algún problema aquí? ¿Por qué no le disparas? ¡Dispárale! No. Nadie va a morir esta noche. Lo que haremos, Jesse, es que tú te subes al auto y te vas de aquí. ¿Entiendes lo que digo? ¡Súbete al auto y vete de aquí! ¡Esto no ha terminado! ¡Te estaré vigilando! Nos vemos en el hotel. Asegúrate de que nadie te siga. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Nena! No estoy bien, Miles. ¿Quiénes eran esos tipos? ¡Trataban de matarte! Tranquila. No tiene nada que ver conmigo. Solo intentaba suavizar la situación. Es todo. Nada que ver contigo. Era un problema entre Martin y ese otro tipo. ¿Y qué pretendías que hiciera? ¿Eh? ¿Dejarlo así solo para que alguien le vuele la cabeza? ¿Es eso lo que me dices? No estoy de acuerdo, nena. Entonces estás dispuesto a arriesgarlo todo, incluyendo tu propia vida, por algo que no tiene nada que ver contigo. Sí. Ellos harían lo mismo por mí, entiéndelo. Mira, hace algunos años, todo esto habría terminado en forma diferente. Solo trataba de que saliéramos de esa situación ilesos. ¿De verdad? ¿Quieres decirme entonces por qué había un revólver en tu auto? Oye, como te dije, siempre que hacemos espectáculos como este, se mueve mucho dinero. Tú lo sabes, ¿lo ves? ¡Mira! ¿Qué quieres que haga? Óyeme, sé que todo esto, que esta situación es nueva para ti. Pero tienes que entender que cuando se trate de protegerte a ti, a mi familia, a mis amigos, haré cualquier cosa. ¿Entiendes eso? Creí que te iba a perder. Créeme, Miles. No quiero volver a sentirme así jamás. Prométeme que no te voy a perder. Te lo prometo. No me iré a ninguna parte. ¿Me entiendes, cariño? Dame tus manos. Padre Celestial, venimos ante ti. Te agradecemos por sacarnos adelante en un día de trabajo difícil, pero especialmente por protegernos. Señor, te pedimos que sigas mostrándole a Miles que siempre estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Me encanta. Oigan, no tenían que hacer todo esto por mí, de verdad. Muchas gracias. Miles, te tenemos un pequeño regalo. Esperamos que no solamente lo uses, sino que lo disfrutes. ¡Wow! No tenían que hacer todo esto. Me siento realmente abrumado. Vamos, Miles, ábrelo. ¿Qué esperas? ¡Rápido! Está bien. Ya lo voy a abrir, veamos. ¿Qué es esto? ¿Compraron una Biblia para mí? Mira, tiene mi nombre y tomaré todo. Tomaré una foto. ¡Me encanta! Miles, tienes que entender algo, ¿bueno? Hemos hecho todo lo posible por criar a nuestras hijas en las sendas del Señor.
Dice la Biblia que debemos orar por los esposos de nuestras hijas desde su infancia. Hemos orado por un hombre piadoso para Vanessa. Miles, ¿eres tú ese hombre piadoso? No lo sé. ¿Por qué no puedo descifrar quién eres? Apuesto a que ella no lo sabe. Veo que sigue trabajando hasta tarde. Le dije que tenía que resolver un caso. Y si trabajan hasta tarde, nosotros también lo haremos. Si hay algo ahí, lo encontrará. Esto no es para mí. Cariño, ¿después de la iglesia mañana quieres ir al cine? Sí, respecto a mañana, no creo que alcance a llegar. ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás bien? No, Miles, no estoy bien. Solo dime cuál es el problema. No hay ningún problema. Tengo que atender algunos asuntos, es todo. Todos tenemos cosas que hacer. Tú tienes que hacer muchas cosas. Dejando a un lado el hecho de que toda tu familia te espera y de que te gustaría que me acompañaras a la iglesia, lo que realmente me preocupa es lo que está pasando. ¿Por qué no me lo dices? No hay nada que decir. Realmente no hay nada que decir. Oye, no me convences. ¿Por qué te parece tan malo ir a la iglesia? Porque Dios no quiere una persona como yo en su iglesia. ¿Por qué sonríes? Cariño, no quiero menospreciar tus sentimientos, disculpa. Pero estás desubicado, muy desubicado. Y para ser sincera, siento alivio. Porque creí que me estabas ocultando algo, algo muy feo. Oh, no te pongas tan feliz todavía. No te he dicho por qué me siento así. No interesa. A Dios no le importa lo que hayas hecho en el pasado o lo que estés haciendo en este momento. Solo quiere que llegues como eres. ¿Estás segura de eso? Absolutamente. La Biblia dice, lo que hace que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma. Cariño, no quiero que pierdas tu alma. Cuando realmente conozcas a Dios y su palabra, verás que ese libro es mejor que la vida. Mejor que los autos, mejor que el dinero. Y para un hombre como tú, aún mejor que... ¿Mejor que qué? Bueno, mejor que el sexo. Bueno, es así. Entonces, debe ser un libro maravilloso. Oye, cuidado porque con lo no que hay dices. Muchas cosas mejores que... ¡Ey, hablamos de Dios, que es mejor que todo! No te me enloquezcas. ¿Listo, cariño? Supongo. Esto es una locura. Parece un espectáculo sin boletería. Es el mejor espectáculo de la Tierra. Y es gratis. Cariño, entremos.
Hola. Hola, buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Jerry, este es Miles, mi novio. Un placer conocerte. Miles, este es Jerry. Oye, los sentaré con tus padres. Gracias. ¿Debo darle una propina a él? No, a él no le pagan. Es un anfitrión. Es su manera de servir al señor. Hola. Hola. Hola, mamá. Hola. Hola, hola, papá. Hija. Hola, Miles. Es un gusto verte. El gusto es mío, señor León. ¿Cómo está, señora? Hola. Buenos días, Miles. Hola, Karen. Hola, Nikki. Hola. ¿Quién es ese? El pastor Gally, el guía para el culto. Él es un pastor. Después te explico cómo funcionan las ofrendas. Solo sonríe y compórtate. Está bien, nos vemos luego. Amanda, ¿cómo estás? Pastor Gally, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, el culto estuvo maravilloso, me encantó. Yo también sentí lo mismo. Dios nos bendice a todos. Oh, sí, a mí, nos bendice a todos. Nos vemos el jueves en el ensayo, no llegues tarde. Allá estaré, adiós. Muy bien, nos vemos. Hola, Pastor Gally. Hola, ¿cómo estás? Pastor Gally, él es mi novio Miles. Miles, él es el Pastor Gally. Miles, parece que te gustó la iglesia hoy. Sí, no fue lo que esperaba, pero estuvo bien. Qué bien, así es. Dígame, ¿usted de verdad es pastor? ¿Un pastor verdadero? ¿Por qué no tengo el prototipo de un pastor o me parezco a una caricatura? No, no era lo que quería decir, pero no parece un pastor. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo debe ser un pastor para ti, Miles? No sé, pero mírese usted. Su ropa, sus joyas. Bueno, me parece que en ese sentido no me puedes decir nada. Sí, pero no conduzco un Lamborghini, pastor. ¿Lamborghini, Miles? Recuerdo que cuando entré al estacionamiento pasé un Bentley negro de cuatro puertas que nunca antes he visto por aquí. Asumo que es tuyo, Miles, ¿verdad? Sí, pero no soy pastor. Así es. Cuando leas la Biblia, no hallarás nada de que tener estilo no es pecado. Recuerdo ese refrán que dice que no se puede juzgar un libro por su carátula. ¿Lo has escuchado? Sí, claro. ¿Por qué quiso ser pastor en primer lugar? Bueno, Dios puso una vocación en mi vida. Por más que quise evitarla, no pude. Y mírame, aquí estoy, no pude. Es lo mío. Él tiene una vocación para ti también, para cada persona, Miles. Pero tienes que contestar cuando Él llame, ¿entiendes? Una vocación, ¿eh? Una vocación. ¿Sabes algo, Miles? Podríamos hablar de esto en el futuro si vinieras más seguido a la iglesia. Sí. Me encantó verte, bien. Vanessa. Dios te bendiga. A propósito, fue un buen culto. Bendiciones para ti, Miles. Pastor. Un placer. Lo mismo digo. Espero que vengan con apetito, porque tu madre cocinó como para un ejército. Y se ve delicioso, además. ¿Lograste que Miles fuera a la iglesia? Este domingo. No lo puedo creer. Vanessa, eres un ángel del cielo. No sabes todo lo que he orado por este chico. Uf, usted y yo, ambas. Bien, digamos la bendición. Señor,
Gracias por la comida que pronto recibiremos, para alimento y salud de nuestros cuerpos, por nuestro hijo maravilloso Miles y también por traer a la maravillosa Vanessa a nuestras vidas. Ella es un ángel del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vanessa, querida, no temas usar el látigo con este joven. Si te causa problemas, cuéntanos. Lo vamos a enderezar. Bueno, me gusta lo que oigo. Comamos. Cariño, tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Has pensado en hacer el camino de la fe durante el llamado al altar? Nena, no te mentiré. ¿Qué? Aún estoy interesado en descifrar todo esto. Sé que hay un Dios y que se supone que yo actúe de cierta manera y todo. Pero para ser sincero, todavía investigo el tema de la salvación. No quiero lanzarme sin estar seguro. ¿Esto tiene lógica para ti? Sí. Me parece perfectamente lógico. Sin embargo, diré esto. ¿Qué dirás? Me siento muy bien cuando estoy en la iglesia. ¿Sí? Sí. Siento como si todo se moviera en la dirección correcta. Pero luego me pongo a pensar, si Dios es ese Dios amoroso que todo lo ve y todo lo puede, ¿por qué permite que ocurran cosas como la violación, el asesinato, la guerra? Esa parte yo no la entiendo, nena. Bien. Veo claramente que has pensado mucho en esto. Sí, escucha. Hace unas noches, estaba sentado en mi cama, mirando un programa. El presentador era musulmán y hablaba del libro que ellos leen, el Corán. Bueno. Básicamente decía que ellos creen que Jesús existió, pero que era solamente un profeta. Luego empezó a hablar de todos los hechos científicos que existen en el Corán y que los científicos ni siquiera han descubierto. Me pareció demasiado interesante. Oh, bien. ¿Y cómo te sentiste? Para ser sincero, no sé. Tal vez es mucho para asimilar. Bueno, cuando estés listo. Cuando lo estés, espero que sea más temprano que tarde. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! Esta es una época muy especial del año. Pensar que Dios encarnó y vivió entre nosotros, eso debería llenarnos el corazón de alegría. Vanessa, querida, fue un placer conocer a tu familia. Gracias. Son tan hermosas todas. Con hijas tan lindas como ustedes tres, con razón tu padre es tan religioso. El hombre debe pasar mucho tiempo de rodillas. Sí. Amén. Mamá, papá, Bea y yo queremos darles un pequeño regalo. Sabemos que quieren hacer un viaje desde hace tiempo, entonces les tenemos algo que les gustará. Un momento, hijo. Dime qué es. Ábralo. Muy bien. ¡Sandals Resort! ¡Miren este lugar! ¡Oh, por Dios! Es igual al que vimos en el comercial. Gracias. De nada. Mira esto, querido. Hijo, esto es hermoso, pero no has debido. Ah, papá, tú y mamá han querido hacer un viaje desde hace años. Es nuestro regalo para ustedes. Querido, me encanta y estoy muy feliz de poder finalmente ir a Sandals. Sandals, feliz Navidad, allá mamá. Vamos. Feliz Navidad, señor Montego. Feliz Navidad.
escucha esto. Grato en verdad es tu amor más que el vino. Más que las gotas del panal es tu dulzura, mi esposa. Leche y miel bajo tu lengua. Tus dos pechos son dos gacelas. Dormí, pero mi corazón estaba despierto. Escucha, mi amor golpea. Mi cabeza está llena de rocío. Me quité la túnica. ¿Tendré que ponérmela otra vez? Mi amado metió su mano por el resquicio del pestillo. A mí me suena a HBO en la tarde. No más. Si oyeras cómo acabas de leer eso. Yo solamente leí bien, lo que está escucha, aquí. Escucha, cariño. Bien, ¿intentas preguntarme si la Biblia dice que tener sexo está bien? Nena, yo no sé qué dice la Biblia. Supongo que solo intento descifrar todo esto, es todo. Cariño, casi puedo asegurarte que las personas a quien se refiere están casadas. Ahora, la Biblia dice que puedes disfrutar a tu esposa sexualmente. Ahora, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Sabes una cosa? Lamento haber tocado el tema. Olvídalo. No, no, es algo bueno. Es bueno que discutamos estas cosas. Olvídalo. Es importante discutir la palabra de Dios y que, ¿de verdad? De verdad. Un whisky doble. ¿Doble? Sí, uno. Oye, Miles, amigo mío. Marty, ¿cómo estás tú? ¿Qué te la pasas haciendo? Hace rato no te veía. En una y otra cosa, ya sabes, en una y otra cosa. ¿Estás bien, Miles? ¿Cómo me veo? Bueno, en realidad no, pero si tú lo dices, ¿dónde está Vanessa? No sé, amigo. Está por ahí en alguna parte, pero no aquí conmigo, ¿lo entiendes? Oye, ¿estás listo para salir de parranda con tus amigos? ¿Sabes algo? Hagamos esto. Esta noche invito yo. Hace mucho no estoy con ustedes. Hagamos lo que sabemos hacer. Aquí tienen, chicos. Gracias. ¿Este es el tuyo? Regresaré. Sí, gracias, amigo. ¿Y el tuyo? Oye, Miles, en serio, ¿qué es lo que te pasa? ¿Con qué? ¿Con qué? Pues contigo, amigo. Hace mucho tiempo que no te veo y la verdad es que nunca estás sin Vanessa. ¿Qué es lo que me quieres decir? No lo tomes a mal, pero ya no eres el que solía ser, amigo. Y para serte honesto, los chicos y yo estamos preocupados por ti, es todo. Solo necesito unas pequeñas vacaciones. Es todo. Escúchame, tú y yo nos conocemos desde que éramos unos niños, amigo. Y si hay algo que yo sé de ti, es que lo único que te saca de la rutina es una chica. Así que si lo que quieres es hablar, aquí estoy como siempre lo he estado. Soy todo oídos. Pero si no quieres... Pero no hay lío, porque tengo otra cosa que te hará olvidar tus problemas. ¡Chicas, vengan acá! ¡Comencemos la fiesta! ¡Ven acá, nena! Got a curse in my raps. I keep it gully while I'm spitting this fire on hot tracks. My skills speak for themselves. I'm like a young LL back in the day when he was rocking the bells. The Sly Stallone of the microphone in the old school, like Special K Turbo and Ozone. What? Repping my people like I'm Che Guevara with a derby and linen pants plus a guayabera. I'm so sick they sending ambulances to resuscitate the mic from my verbal thrashing. Yep. Cash advances and top brand fashion guaranteed to rock the spot and keep the potty piece hands. Yep. Ayúdame.
No, no. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios. Disculpen, es el padre de Miles. ¿Hola? Vanessa, soy César. Hola, señor Montego. ¿Cómo está? No muy bien. Es la mamá de Miles. Está muy enferma. Gracias a Dios estás aquí. Sí, papá, tranquilo. Vine tan pronto como pude, mamá. ¿Cómo estás? Hola, cariño. Siento mucho haber arruinado el viaje. ¿Viaje? ¿De qué hablas? No te preocupes por eso. ¿Está bien? Solo concéntrate en mejorarte. ¿Cómo te sientes? Está muy medicada en este momento. Dejémosla descansar. No te preocupes, hijo. Me mejoraré. Tranquilízate. Miles, debo hablar contigo. Ven. Hijo, el pronóstico no es nada bueno. ¿Cómo? ¿Cómo pasa una persona de estar perfectamente a morirse de la noche a la mañana? No fue algo repentino. Aparentemente tu madre vivió con esto durante años. ¿Sabes cómo es ella con los médicos? No hay manera de saber. Tu madre siempre creyó que una aspirina podía arreglar cualquier cosa. ¿Y qué hacemos ahora? Dijeron que lo mejor que podemos hacer es ayudarla a estar cómoda. Pero Miles, en este momento debes ser fuerte por el bien de tu madre. ¿Bueno? Sí, papá. Bien. Miles, lo siento mucho. No puedo siquiera imaginarme por lo que estás pasando ahora. Escucha. Yo tengo que explicarte algo ahora. Miles, no tienes que explicar nada. Sé que no es el momento adecuado. No, no lo es. Solo escúchame. No sé qué me pasa en estos momentos, pero nunca me había sentido así. Es como si sintiera culpa y vergüenza. Y como si no mereciera nada. Todo a la vez. Luego me confundo con lo que creo que Dios me dice y nunca sé con seguridad si yo estoy haciendo lo correcto. Pero quiero que sepas que no pasó nada esa noche. Oh, Miles. No tienes que... Nena, por favor. Te amo. Te amo. Y jamás haría algo que te lastime. ¿Esta es la verdad, Miles? Por supuesto que sí. Te creo, cariño. Vanessa, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa que me pida, la haré. No llores. Solo escucha. Necesito que cuides a Miles por mí. Sé que hay una razón por la que se conocieron. Dios tiene algo especial para ustedes. Dios supo que la única manera de llegar a su corazón era por medio de una mujer como tú. Hermosa. Maravillosa, devota,
Por favor, nunca te des por vencida con él. Si realmente lo amas. Lo amo. Realmente lo amo. Querido, yo quiero una gran boda y también muchos nietos, bueno. Mamá, no hagas esto ahora. Te mejorarás. No, Miles, no lo haré. Necesito que sigas buscando al Señor. Él es la respuesta a todos tus problemas. Él tiene grandes planes para ti, querido. Grandes planes. Mi amor. Se encuentra muy cansado. Dejémosla descansar. Ha sido un día largo. Mamá. 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 El Señor le dé la bienvenida a Julia en la mesa de los hijos de Dios en el cielo, con fe y esperanza en la vida eterna. Ayudémosla con nuestras oraciones. Dale, Señor, el descanso eterno. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Parece una buena fiesta. Ten un poco de respeto por los muertos, Brian. ¿Quieres enviar flores? No veo la necesidad de vigilarlo mientras esté aquí. Esto no me convence. Nadie llega a donde llegó este hombre y luego lo deja todo. Es más inteligente que el criminal promedio. Podría ser una cortina de humo. Tal vez. ¿Tú crees en Dios, Brian? Ah, no me vengas con religiosidades ahora, Jason. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, señor. Todas las semanas con mi familia, cursos de Biblia. Es todo el paquete. ¿En serio? ¿Por qué yo no sabía eso? Nunca preguntaste. Miles, solo quiero decirte que te acompaño en tu dolor. Tu madre era una mujer hermosa. Vi la expresión de su rostro y sentí el calor de su corazón cuando te vio en la iglesia. Siento mucho no haber sido la persona más fácil tratándose de ti. Quiero que sepas que siempre oro por ti. Y recuerda, quizá no siempre entiendas por qué Dios hace ciertas cosas, pero puedo prometerte que todo es parte de un plan grande para tu vida. Quiero que sepas que esta familia te ama. Gracias. Significa mucho para mí. Sí. Hola, señora León. Hola, Miles. Espero que tengan el corazón y la mente abiertos. Realmente amo a su hija. Ella significa el mundo para mí.
Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Quiero casarme con ella. Claro, con el permiso de ustedes. Será un honor tenerte como parte de esta familia, Miles. ¿Crees que en verdad estás preparado para esto? Sé que me falta mucho camino por recorrer, señora. Pero nadie amará tanto y tratará a Vanessa como yo lo puedo hacer. Entonces, sí. Estoy listo. Ok. Te ves fantástica. Gracias, cariño. ¿Lista para tu gran sorpresa de cumpleaños? Sí, pero seriamente estás loco. Hubiéramos podido hacer algo sencillo como una cena. Todavía podemos cambiar. Podemos cancelar. Jimmy's está abierto 24 horas. Es algo que no haremos. Rápido, vamos. ¿En dónde estamos? Sabes que esto es una locura, ¿verdad? ¿Quién hace esto? Cariño, sigue. ¿Hay escaleras caminando aquí? Eso es. Bueno. ¡Oye! Quédate aquí. Hace viento aquí. Feliz cumpleaños, amor mío. ¡Oh, por Dios! ¡Estás loco! ¡Gracias! ¡Oh, por Dios! ¡Es real! Hola, ¿les puedo ayudar? Quisiera ver el plan de vuelo para este último jet privado que salió, por favor. Lo siento, señor. Esa información es confidencial. Muy bien. Yo soy el señor confidencial. Oye, mira por esa ventana. ¿Sabes qué veo? ¿Qué? Pero adiós, nena. ¿Lo ves? Solo él pudo crear todo esto. Miro afuera y veo un mundo sin límites. Con el impulso y el esfuerzo adecuados. Cualquier persona puede tener cualquier cosa y todo lo que quiera. Han sido un par de meses duros para mí. Pero he aprendido mucho. ¿Sí? ¿Cómo qué? Bueno, aprendí que no tengo tanto control de las cosas como creía. Aprendí que podemos perder la vida en un momento. Aprendí que Dios es real y verdaderamente controla todo esto. Pero lo más importante que aprendí... ¿Qué? Es que nunca quiero estar solo. Nunca quiero volver a estar separado de ti. Vanessa León, ¿quieres casarte conmigo? Miles, no lo dudes. ¡Espera! 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 ¡Espera!
¡Al suelo! ¡Policía! ¡Detenido! ¡Detenido! Started when I was 9 years old. Oh, I thought I started listening to the dumb enough. Fun in the hood, trying to be something. Oye, amigo, tienes que sacarme de aquí. Bien, ya cállese la boca, cállese. Estamos metidos en un problema y Miles nos sacará de aquí. Esperaremos. Hola. Hola, Miles. No digas nada, solo escucha. Nos arrestaron, amigo. A mí, Percy, a Chris Wick, a todos, amigo. Estamos en la cárcel ahora. Esto tiene que ser una broma. ¿Te parece que estoy bromeando? Y lo peor de todo es que nos arrestaron los federales. ¿Los federales? Sí, amigo. Y acaban de fijar la fianza en 500,000. ¿Y qué quieres que haga, hermano? Miles, tienes que sacarnos de aquí ahora. Está bien, lo haré. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa vez fue bastante duro, Miles. Bastante duro. Federales y policía armada por todas partes. Nos llevaron a todos a sitios diferentes. No fue bueno. ¿Y cuáles fueron los cargos? No lo sé. Nos formularon un montón de cargos que, la verdad, aún trato de entender. ¿Y las casas? ¿Había algo en alguna parte? ¿Hallaron algo? Lo único que te puedo decir fue que destruyeron mi casa y, gracias a Dios, solo hallaron un revólver. La mía también. Quedó hecha pedazos. Esos hombres derribaron mi puerta. Actuaban como si buscaran a Bin Laden o algo así. Además, arrestaron a parte de mi gente. Pero mi abogado está en eso. Dice que no sabrá nada hasta que reciba los informes en unos días. Nos están presionando por todas partes, Miles. ¿Los presionaron? ¿Respecto a qué? ¿A ti? ¿A mí? Sí, hasta me dijeron que si les decía algo que te incriminara, me dejarían ir. Sí, a mí me dijeron lo mismo. ¿Ese agente McDaniel, amigo? Te tiene en la mira, Miles. Así es, Miles. Ese hombre me ofreció llevarme de regreso a casa, amigo, y olvidar que el incidente había ocurrido. ¿Y tú qué les dijiste? Les pregunté si podía tener ESPN en mi celda. ¿Y tú qué dijiste? ¿Cómo que yo qué, Miles? ¿Después de lo que hemos pasado? Trataban de pescar y querían usarnos a nosotros como carnada para llegar a ti. Disculpa. Lo siento. Mantengan un bajo perfil mientras lo resolvemos. No te preocupes. Bien. Eso haremos. Gracias. Gracias a todos. Bien, no hay problema. Vamos, sube eso rápido. ¿Entonces ninguno de esos hombres nos dio información de Miles? Ninguno, señor. Eso me sorprende. Creí que ese joven Chris hablaría. Tal vez no haya nada que decir, jefe. ¿Quieres decir que Miles es un niño de coro puro e inocente? Tal vez. Quiero a ese hombre. ¡Movámonos! Pastor, en serio, discúlpeme. Ella generalmente es muy puntual. No te preocupes, Miles. Pasamos la mitad de nuestras vidas sirviendo al Señor. Y la otra esperando a las esposas. Oh, no digas que dije eso. No le diré nada. Disculpe, pastor, debo contestar. ¿Hola? ¡Miles! Habla Lisa. Hola, Lisa. ¿Qué ocurre? Vanessa tuvo un accidente en su auto. ¿Qué sucedió? Un camión se pasó un semáforo en rojo y chocó su auto. ¿Cómo está ella? No está bien, Miles. Todavía está en cirugía. Señor y señora León. Bueno, esta es la situación. Tiene hemorragia interna. Sufrió trauma craneoencefálico. Está en coma.
Pero, ¿ella se recuperará, doctor? ¿Sobrevivirá, verdad? Solo el tiempo lo dirá. Hicimos todo lo que pudimos. Tenemos que observar la reacción a los procedimientos y esperar lo mejor. ¿Esperar? ¿Esperar? Usted dice esperar y ellos dicen orar. ¿Podemos todos ponernos de acuerdo por lo menos en esto? Tranquilízate, hijo. ¿Tranquilo? Dijo que habían hecho todo lo que podían por ella. Sí, así es. ¿Estás seguro de eso? Miles, por favor, tranquilízate. Todo está en manos del Señor. ¿Está en manos del Señor? Estoy cansado de oír que está en manos del Señor. Oí eso cuando mamá murió. Está en manos del Señor. Escúchame. Doctor, lo siento, pero alguien más tiene que apersonarse. Porque parece que él salió a almorzar. Escuche, le prometo que haré todo lo que sea para salvarla. Le doy mi palabra. Oigan, disculpen. Hay alguien con quien debo hablar. Miles, espera. ¡Qué bien! Me alegra que estés aquí. Porque tenemos que hablar de temas delicados. Primero que todo, me quitaste a mi madre. Y eso casi me mata, pero me quedé callado. Y lo dejé pasar. Les he hecho cosas malas a algunas personas, por mucho menos. Pero he tratado de darte a ti el beneficio de la duda. He sido leal. He ido a la iglesia, he leído tu precioso libro. Pongo cientos de dólares cada domingo en esa bolsa de terciopelo que le pasan a los feligreses. He cambiado. Soy un hombre cambiado, ¿no lo ves? Oh, mi error. Claro que puedes, todo lo ves, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres de mí? Sé que no te he hecho sentir orgulloso de mí. ¿Cómo puedo hacerlo con los problemas que tengo? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas cosas que he estado leyendo? Gracia, perdón, misericordia. ¿En dónde estuvo la misericordia con mi madre? ¿Y ahora quieres quitarme a Vanessa? No. Eso no va a ocurrir. Por importante que seas, yo soy el sujeto. Si alguien tiene que pagar por sus pecados, soy yo. Por favor, no inmiscuyas a los demás. ¡Llévame a mí! Estoy listo para afrontar lo que tengas para mí. Si quieres mandarme al infierno, ¡reserva el vuelo! Pero por favor, por favor, te lo ruego. No me quites a Vanessa. Dime... ¿Qué tengo que hacer? Dime. ¿Qué quieres que haga para salvar su vida? No quise decir nada de lo que acabo de decir, señor. Discúlpame por gritarte en tu propia casa. Pero tienes que saber que esto es difícil para mí. Solo dime qué debo hacer para solucionar esto. Y lo haré. Me rindo, señor. Me rindo. Del auto y ponga las manos arriba. Ahora. ¿Cuál es el problema? ¡Voltéese! ¡Voltéese! ¡Camine hacia atrás! Las manos sobre la cabeza. Bien,
Arrodíllese. ¡Muévanse! Todos listos, vamos a entrar. Todos alerta. Sus posiciones. Con mucha precaución. Vamos, camine. Creo que están cometiendo un error. Bien, Miles. Ahora veremos de qué estás hecho. Señor Montego, yo soy el agente Cari y él es el agente Stokes. Pertenecemos al IRSCID. ¿Sabe lo que significa? No, pero estoy seguro que ustedes me informarán. División de Investigación Criminal de la IRS. Sí, ¿y? Bien, señor Montego, tenemos una serie de preguntas para usted. Esperamos que coopere para responderlas. ¿Conoce a estos hombres? Sí, son amigos míos. ¿Qué tan buenos amigos? Viejos amigos. Fuimos juntos a la escuela, crecimos juntos. ¿Fue todo lo que hicieron juntos? ¿Qué se supone que eso signifique? Significa que ellos están acusados de traficar con drogas. Significa que encontramos talonarios de chequeras que muestran que su compañía hizo grandes pagos a cada uno de estos individuos. Significa que esto parece indicar que usted tiene negocios con estos hombres. Y de ser así, estaría en problemas. Primero que todo, soy un hombre de negocios honesto. Y no tengo ninguna clase de negocios ilegales. Yo solo les giré unos cheques. La última vez que revisé, caballeros... ¿Eso todavía era legal en este país? Eso depende de por qué se giraron los cheques en primer lugar. Soy promotor de conciertos. Ellos invirtieron en algunos espectáculos. ¿Conoce la fuente de sus ingresos? No, y realmente no me importa. No quisiera decirle esto, Miles, pero los problemas de ellos serán pronto sus problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de problemas son? Es un problema cuando se usan fondos ilegalmente para un negocio. No importa que sea legal. Nos corresponde confiscar todas las ganancias y activos. Haz que te crea, ¿ahora Miles? ¿Quiere responder nuestras preguntas? Realmente quiero creerte. Escuchen, parece que quisiera ocultarles algo a ustedes o a alguien más. Miles, le damos la oportunidad de ahorrarse una larga y sucia investigación que solo puede perjudicarlo. Caballeros, si quieren usar ese medio, entonces hagámoslo. Tengo un contador que maneja mis asuntos financieros y... estoy seguro que junto con mi abogado podrán contestar cualquier pregunta que ustedes hagan. Así que... si quieren acusarme y arrestarme por algo... les sugiero que lo hagan. Para poder pagar la fianza y seguir con mis actividades. De lo contrario... les agradecería que me acompañaran hasta la puerta de salida. ¿Han tenido suerte con él? Nada. Supongo que el marcador es malos 3, buenos 0. ¿Qué tal si lo intento por última vez? Muy bien. Bueno, todos fuera. ¡Vamos afuera! Es usted muy astuto, ¿verdad? Los tiene pensando a todos, pero para mí, usted es tan culpable como el pecado. Sí, pecado. ¿No es de eso que hablan en esas tiernas reuniones de iglesia? Como usted diga. No soy religioso, pero actúo con seriedad frente a hombres como usted. Entonces le daré la versión cruda y completa. ¿Saldré de aquí? Le daré unos pocos minutos para que organice sus pensamientos. Luego regresaré. Y será el momento de la confesión. Oiga, ¿sabe qué es eso? Creo que es inocente, jefe. Supongo que después de todo puede ser el chico de coro. Deberíamos dejarlo libre.
diré una oración. No te rías de mí, bueno. Sabes que soy nuevo en esto. Señor, ¿qué puedo decir? Me rindo. Finalmente me di cuenta que tú eres quien dices que eres. Y de que no puedo hacer nada sin ti. Sé que diriges todo esto. Y que todo lo que tengo te pertenece. Incluyendo a Vanessa y a una mamá. Humildemente, te pido... No, te ruego, Dios, por favor. Déjala vivir. Por favor, déjala salir de este coma y recobrar su salud. Estoy aquí para hacer o decir lo que quieras que haga o diga, Dios. Sé que no tengo mucho para ofrecerte, pero lo que tengo es tuyo. Incluyendo mi corazón. Te quiero en mi vida. Te quiero en mi corazón, Señor. Y te prometo serte tan fiel como me sea posible. Te amo. Y oro por todo esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Ve. Estás despierta. ¡Oigan todos! ¡Está despierta! ¡Entren, entren todos! ¡Vengan! Buenos días, iglesia. Buenos días. Escuchen, si tienen su Biblia, digan, la tengo. La tengo. Bien, Santiago capítulo 1. Esto es lo que dice la Biblia. Considérense afortunados. Cuando les toca soportar toda clase de pruebas, esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar la perseverancia en la vida. Debemos permitir que la perseverancia trabaje en nuestra vida porque Dios siempre la usa para complementarnos y madurarnos. Veo a una familia aquí esta mañana que pasó por una prueba severa. Una prueba muy dura, la familia León. Ustedes saben y recuerdan que todos oramos por ellos y le pedimos a Dios que hiciera un milagro. Y Dios contestó nuestras oraciones y sabemos que Vanessa despertó del coma. Quiero ahora agradecer a Dios. A Dios sea la gloria.
¡Aleluya! Dios oyó nuestras oraciones. Ahora finalmente la Biblia dice esto, que hoy es el día de la salvación, que ahora es el tiempo aceptable para recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y estoy esperando y quiero que todos se levanten porque percibo que puede haber alguien aquí hoy que quiera subir al púlpito y arrodillarse y decir, sí, le abriré mi vida al Señor Jesucristo. Confieso a Jesús como mi Señor en este día. ¿Alguien quiere venir a arrodillarse ante nosotros y abrir su vida al Señor? Disculpa, papá. Cariño, dime a dónde vas. Ya regreso. Le hice una promesa a alguien y debo cumplirla. Queridos amigos, espero que todos se encuentren bien de salud y ánimo. Espero también que eviten los problemas porque sé que a todos les encantaría salir. No puedo expresarles en palabras cuánto los extraño. No puedo siquiera imaginarme cómo será de difícil la vida allá. En cuanto a mí, ¿qué puedo decir? Supongo que Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Vanessa está bien y les envía su amor. Amigos, tantas cosas han pasado en estos últimos años. Ha sido una locura, pero todo ha salido bien. Es una nueva estación. Finalmente sucumbí y me casé con Vanessa. Sí, me lancé al agua. Y en más de una forma. Dios ha sido muy bueno conmigo y algunas veces ni siquiera entiendo. Después de todo lo que hice en mi vida, nunca se dio por vencido conmigo. Si eso no es amor, no sé qué será. Estoy tomando cursos de Biblia para entenderlo a él y su palabra un poco mejor. La buena noticia es que a ustedes les queda poco tiempo allá. Un poco más y todo terminará. Recuerden todo lo que hablamos en nuestras visitas. Hola, amigo, ¿cómo estás? Dios es bueno y fiel. Les prometo que está dentro de esas paredes tanto como aquí afuera. Envía algún dinero a sus cuentas. Debe cubrir sus gastos hasta que salgan. Los amo a todos. Y espero ansiosamente verlos aquí afuera, vestidos de civil. La cena es por mi cuenta. Amor, respeto y bendiciones. Miles. Postdata, van a ser tíos. Necesito que se encarrilen porque no quiero malos ejemplos al lado de mi hija. 3 años después. Shh, mira, corazón. Papá va a predicar. Buenos días. Buenos días. Soy el pastor Miles. Y hoy... hoy vamos a hablar del cambio. Esta película está dedicada a la memoria de mi mentor y eterno compañero Ed Harris. Ponme atención. En serio, nos encontraremos con Marty y también con Jesse. Y aquí está mi dinero. ¿T-Bones participa? ¿Qué es esto? No te preocupes. ¿Me pueden encender la luz? Ya está bien. ¿Cambio de micrófono? ¡Ja,
¡Danos otra ronda! Oye, Jesse, yo quiero... Hola, yo soy Miles Montego. ¡Otra vez! Oye, Harry, por favor, para mí es un placer conocerte, pero... ¡Ay, qué sigue! Eso es algo que no haremos. Oh, no resisto a Jimmy's, ¿bueno? Usted dice esperar y ellos dicen orar. Quiero decir... Lo olvidé. Sí, quisiera verle el pan. ¿Plan de vuelo? Me estoy sintiendo ridículo aquí, nena. Silencio, debo contestar. ¿Hola? Bueno, habla en otra parte. ¿Qué? Ustedes me acogerán, me amarán y también... No sé qué decir. No encuentro las palabras. ¡Otra vez! We want to speak life over you today. Every person listening, we want you to understand that no matter where you've been or where you might currently find yourself, it's not over. When God is in it, there is no limit. It's not over. Oh,
Hola. Oye, pero ¿se acabó? ¿Por qué no me dijeron que se había acabado?